Ex Radio transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Ex Radio. Es tu estación. Ex Radio. Esto es Tendencia Digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy bonita noche. Soy Beth Cervantes y para mí es un gusto compartir con todos ustedes Tendencia Digital durante la próxima hora. Nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de nuestras señales en www.3xradio.es.tl, en nuestro live de Facebook, en Xradio Online, a través de Calvillo 101.3, por la rielera HD Digital y Radio Variedades 1095. Saludo con muchísimo cariño a todos nuestros amigos que nos sintonizan en Aguascalientes, Arizona, Guadalajara, Ciudad de México, y a todos los que nos escuchan en cualquier lugar de nuestra hermosa República Mexicana. También, bueno, a todas las personas que nos escuchan a través de todos los países a donde llega nuestra señal, mil gracias por estar acompañándonos en Tendencia Digital. Quiero saludar y agradecer a mi querido compañero Mau Mendoza, quien se encuentra en los controles técnicos apoyándonos para que, bueno, pues a través de la magia de la radio podamos llegar a todos ustedes. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros al teléfono en cabina, que es el 3312-674217. En WhatsApp lo pueden hacer al 5574-218991 y también, bueno, pues lo pueden hacer por medio de nuestro Facebook Live a través de sus mensajes, que con todo gusto, bueno, pues vamos a estar leyendo y vamos a estar comentando. También saludo con muchísimo cariño a mi compañero Ángel Conde, con quien comparto micrófono semana con semana. ¿Cómo te encuentras, Ángel? Muy buenas tardes. Hola, Beth, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí saludando a todos y ya listos para un programa más. Perfecto, me parece muy bien. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué tal seguimos con los contagios? Ya por más que hemos platicado con nuestro público, bueno, yo sé que se siguen cuidando, pero a final de cuentas, bueno, estos contagios siguen y siguen y siguen y hay que seguirnos cuidando. ¿No es así, mi querido Angelito? Así es, Beth, hay que cuidarnos mucho. La verdad, te voy a ser sincero, sí está brutal el contagio y más la virulencia de esta nueva cepa de Omicron. Está muy cañona, muy virulenta, está infectando muy fuerte. Te comentaba de que ya aquí cercanos muchísimos, incluyéndonos nosotros aquí en casa, que ya estamos por concluir nuestro encierro, pero sí, por más que nos cuidemos, por más que hicimos una retrospectiva, ¿dónde fue? Nunca supimos. Solo ¡qué barbaridad! Que ya estábamos todos y pues a encerrarnos, y gracias a Dios, afortunadamente fue, no nos dio tan fuerte. Y eso es lo bueno. Así es. Bueno, pues qué bueno que ya ustedes ya van de salida. La verdad es que yo sí me he estado cuidando. Yo sí, oigan, he estado enclaustrada completamente aquí en casa. Bueno, afortunadamente trabajo, pues lo tengo que hacer desde aquí. Pero pues sí, a final de cuentas no sabemos en qué momento nos pueda tocar o nos pueda, nos podamos contagiar, ¿no? Yo, me dicen mis hijos que soy una exagerada, salgo con doble cubreboca, pero aunque salga a la tienda y de regreso, prefiero llevarme doble y que no me pase absolutamente nada, ¿no? Y llegando, pues sí, a sanitizarme, lavado perfecto de manos, y sí, también tengo que salir a abrir la puerta, cuando salgo a abrir la reja, pues también ahí tengo que utilizar mi gel antibacterial. Entonces, de verdad que sí, creo que mis cuidados son demasiado extremos, ¿o no? No, yo creo que no hay nunca hay un extremo en esto. Siempre
Nunca hay una exageración. En la salud no lo hay. Para algunos pues sí. funciona como tú lo haces, para otros funciona de distinta forma, pero siempre cuidándonos. Es muy importante esta situación del cubrebocas, tenerlo siempre puesto el cubrebocas. Y y también nuestra sana distancia. Yo creo que la distancia es lo más importante, también incluyendo el cubrebocas. Exactamente, sí, sí es muy importante la distancia, ¿no? Que tengamos, pero bueno, por ejemplo, en cuestión de los cubrebocas, ya sabemos que aquellos cubrebocas que sí debemos utilizar, que son los N y KN95, están perfectos, los de triple capa también. Tratar de evitar a lo mejor, si nada más va uno a llevar el cubrebocas de tela, sí, o aquellos que son muy delgaditos, que nada más tienen, pues ahora sí que se ve casi casi transparente, digamos, que venden en las farmacias, desde luego, o aquellos que están hechos como de ese material de neopreno, bueno, esos no son tan efectivos. Si van a utilizar uno de esos, bueno, sí procuren ponerse un cubrebocas, pues de los autorizados, en este caso, uno de triple capa, está excelente en la parte de abajo y encima el de tela, y bueno, pues ya con eso se cubren un poquito más, pero pues hay que seguirnos cuidando, ¿no es así, mi querido Ángel? Así es, Betty, hay que cuidarnos, hay que poner el hay que ponernos, como dices, doble cubreboca, nunca es exagerado, y en serio, hay que cuidarnos. Y si nos alcanza el bicho, ahora sí, como la película del destino, si el bicho nos alcanza, hacer todo lo que nos digan los médicos, y tampoco irnos más allá de lo que ellos nos digan. Exactamente, así es. Y bueno, sí, de verdad, o sea, hay que seguir extremando estas precauciones, aunque hemos estado escuchando en algunos medios de comunicación que ya empiezan a bajar un poquito los contagios. Bueno, ¿para qué confiarnos? Mejor a seguirle, ¿no? No bajar la guardia. Exactamente, hay que cuidarnos, por favor. Así es. Pero bueno, pues el día de hoy, ¿qué te parece este tema que traemos? Que a mí la verdad se me hizo interesante, se me hace, creo que bastante actual, porque hay muchas cosas que la tecnología a dónde nos ha llevado, ¿no? Que es precisamente esto de la inteligencia artificial y el metaverso, ¿no? Que últimamente yo he escuchado demasiado acerca de estos temas, pero bueno, ¿por qué no tocarlo aquí en Tendencia Digital? Y bueno, no sé, mi querido Angelito, Mau, también te pregunto, yo sé que estás por allá en los controles técnicos, pero ¿en alguna ocasión ustedes llegaron a ver esa película que se llamaba Inteligencia Artificial? Ya hace algunos años atrás, más o menos cerca de los 2000, fue cuando salió esta película, y en donde precisamente un niño robot programado, bueno, pues lo hacen de esa manera para que él pueda amar, pueda tener también sentimientos, ¿no? Digamos, a pesar de ser una máquina, en este caso un robot, y bueno, tenía un osito, Teddy, el cual era un oso de peluche precisamente para este niño, y en donde, bueno, realmente una serie de sucesos hace que pues el niño se muera, a pesar de los sentimientos que tiene, y el osito, en este caso Teddy, que también es un robot, él sí empieza a tener sentimientos. No sé si la llegaron a ver. Sí, Betsy, sí, tuvimos la oportunidad de ver la película. Realmente es un drama, bueno, a mí me muy estilo de Pinocho, o sea, alguien que quería sentimientos, que lo crearon, como tú lo comentas. Pero sí, sí es sí es lo que nos maneja tanto el cine como la literatura de ciencia ficción, esto acerca de la inteligencia artificial, que ya ahorita en nuestro entorno, ya ahorita cuando está aterrizando, vemos que sí es algo no tan dramático como nos lo ponen en la película, pero sí sí nos acercamos hacia, o sea, no nos acercamos tal vez a eso de sentimientos, pero sí nos acercamos a que un sistema o una máquina aprenda
conforme va recibiendo datos. Exactamente. Conforme recibe datos, va aprendiendo y además, de acuerdo al trato con la persona que está, con quien está haciendo interacción, de acuerdo a tus a tus gustos, a tus a tu tendencia, obtiene información que a ti te pueda interesar o servir. Exactamente. Bueno, no sé, también otra de las películas que me remonta un tanto a esto de la inteligencia artificial, más o menos para ir poniendo en contexto a nuestro público, es precisamente esa película del hombre bicentenario, ¿no? Donde también lo mismo pasa, es un robot, es como el mayordomo de la familia, y bueno, conforme va pasando los años, él va también adquiriendo esos sentimientos, ¿no? Hasta que, no sé si recuerdo, se van a un juicio en donde ya a él lo declaran casi más humano que robot. Así es, Beth. Y recuerdo mucho en esta, era ese conflicto de él, ese conflicto de este robot, era Robbie Williams, si no me equivoco. Y el robot se llamaba Matusalén, creo. No recuerdo cómo se llama. Creo que era por ahí el nombre. Y el conflicto de él era el por qué no lo aceptan como humano, y diciéndole a él, es que no te aceptamos como humano porque pues no envejeces, siempre vas a ser así, no tienes una, como todos los humanos, una retrogradación de tu cuerpo, sino simple y sencillamente tú estás ahí, estás aprendiendo, y cómo sabemos que tú tienes sentimientos. Claro. Exactamente. Y bueno, pues sabemos que ya actualmente nos encontramos con este tipo de situaciones, de este tipo de cosas. Sabemos hace que fue un par de años, más o menos, unos 2-3 años, que salió también un robot donde ya tiene todas las facciones de un ser humano, que de verdad, o sea, se sonríe y pues se le ven las arruguitas, se le ven hasta las bolsitas de los ojos, ¿no? Y o aquellos en donde nos decían, bueno, tú puedes escoger el modelo de tu robot, ¿no? Que ya también trae esta inteligencia artificial. Sí, así es, Beth. Ahora ya cayendo, ya aterrizando esta ciencia ficción de las películas y de los libros, como platicábamos, hacia la realidad, hacia lo que estamos viviendo, comenzamos con con esta inteligencia artificial que no es de lo más nuevo que hay, La inteligencia artificial viene desde, vamos a ver, tal vez desde 1956, donde empieza a haber esa curiosidad de meterle más información a una máquina para que te pueda resolver mayores problemas. Y de ahí de ahí va evolucionando hasta llegar en los 70s, creo 60s, en la NASA, empiezan a trabajar también esto, empiezan a trabajar, y ellos tienen su primera máquina con inteligencia artificial, lo que es ahorita, en la actualidad, lo que es Alexa y Siri, que es el ejemplo más claro de inteligencia artificial que tenemos. Claro. Ellos empiezan a tener y empiezan a formar esto, ¿no? Ya ahorita que lo que estamos nosotros como ya viviéndola, creo que los mejores ejemplos son estos, Siri y Alexa, que lo tenemos en casa, algunos no lo tienen, pero lo tenemos en el teléfono también, donde tú hablas con ellos, les pides información, porque le puedes decir, Alexa, pon la música que me guste, y como te había platicado, con esta información y algoritmos que tienen, saben perfectamente tus gustos, y saben tus tendencias y te ponen lo que a ti te agrada. Exactamente. Sí, y mira, bueno, también haciendo un poquito de historia, digamos, aquí encontré una nota que dice que uno de los padres de la inteligencia artificial, que fue Marvin Lee Minsky, estaba totalmente convencido que la inteligencia artificial iba a salvar a la humanidad. Pero bueno, también esto lo profetizó
digamos, en 1970, diciendo que cuando los ordenadores formen el control, perdón, tomen el control, quizá ya nosotros no podamos recuperar, ¿no? Y sobreviviremos mientras ellos nos toleren. Si tenemos suerte, quizá decidan tenernos como sus mascotas. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Mira, yo creo que, como lo habíamos platicado, es la situación de la ciencia ficción y de lo que nos manejan, es muy, nos ponen un panorama muy dramático, un panorama donde las máquinas al final van a, van a dominarlos. Es como, no sé si recuerdas la saga Terminator sobre Skynet, que Skynet conoce todo lo de nosotros y al final las máquinas son... No estamos muy lejos de una tecnología así, sí estamos, yo creo, muy lejos de una dramatización como, como nos las manejan. Pero no estamos muy lejos porque si te fijas bien, Google sabe todo lo que sabemos, todo lo que hacemos. Si tú tienes tu sistema en tu teléfono, Google sabe a dónde vas a ir, dónde está tu trabajo, a quién le llamas, cuántas veces entras. Es más, él te manda la información de lo que tú haces en el día. Entonces, no estamos... Yo lo que estoy seguro es que la inteligencia artificial vino para hacernos a nosotros la vida más práctica, vino para ser un auxiliar para nosotros, fenomenal, porque nos ayuda en nuestro trabajo, nos ayuda en casa, nos ayuda en nuestra vida personal, pero no creo que venga a ese dominio como lo manejan muchos autores y todo esto, tanto no, porque estamos viendo una evolución cañona, muy, muy complicada. Si recuerdas, bueno, claro que recordamos, si nos vamos unos añitos atrás, en los 90, cómo manejaba, cómo era la tecnología de internet y todo, y ya estamos hasta ahorita, todo la evolución de teléfonos y todo, ha sido fenomenal, ¿no? Ha sido un avance rapidísimo. Y no hay todavía una máquina que haga lo que nos están diciendo estas las gentes del cine y las gentes de los libros y estos autores que nos va a venir a dominar. Sí, si no estuvieran, tuviéramos un gran problema en el aspecto que tendríamos que hacer todo como lo hacíamos antes, ¿no? Porque si de repente dicen, no, pues ¿sabes qué? Ya no van a tener ningún GPS, ching, ahora ¿cómo le voy a hacer? Ya no tengo Google Maps, ya no tengo Waze, pues a preguntar, ¿no? ¿Cómo sacas tu guía roji? Oye, no, porque hay que actualizarla. Ándale, entonces pues, como se hacía antes con la guía roji, preguntando, o sea, yo creo que vinieron a hacernos la vida más fácil, la inteligencia artificial, y es bienvenida la inteligencia artificial en estos aspectos. Aunque volvemos otra vez, si abusamos de las cosas, ahí es donde viene el puntito negro de la tecnología. Si empezamos a abusar de los celulares y abusamos de esa tecnología artificial, pues ya no, yo creo que pierde su funcionalidad, que es el auxiliar, no es el hacer tu vida. Pero te das cuenta cómo de ellos dependemos, o sea, dependemos totalmente, porque es como tú dices, ¿no? Si buscamos en Google, una dirección, en Waze, ¿no? Por ejemplo, que te va llevando para que puedas dar con el lugar correcto a donde te diriges. Si se te va el internet y vas a medio camino, ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Sí, entonces, realmente sí nos hemos estado haciendo muy dependientes de toda esta tecnología. Sí, exacto, es lo que tú lo dices, nos hicimos dependientes. Nosotros nos hicimos dependientes. Otras generaciones no se hicieron dependientes, ya nacieron dependientes de la tecnología. Es una diferencia bastante fuerte. ¿Por qué? Porque como te digo, si en una situación aquellos que vivimos la transición de todo esto, de repente llegas y dices, no hay WhatsApp, pues buscamos la forma, ¿no?, de comunicarnos. Hay teléfonos, hay un mensaje de texto, hay esto. Hay muchísimas señales de humo. Ajá.
nosotros sabemos que existen esas cosas, ¿no? O sea, que existen uh-huh. otras alternativas y las usamos. Ahora, ¿qué pasa con esa, con las nuevas generaciones que nacen ya dependiendo de? Sí, se les viene todo abajo. Entonces, así es. Sí hay que tener siempre esa cautela del manejo de todo eso. Exactamente, hay que tener esa cautela, pero bueno, pues como te comento, a final de cuentas ya nos hicimos adictos a esta tecnología. Yo, por ejemplo, inmediatamente, si también necesito buscar algo en relación a imagen personal o a la moda, pues, ¿qué hago? Abro mi ordenador y recurro a él y rápido, ¿no? Saco la información que necesito hasta en el momento, ¿no? Pero cuando no tengo internet, aquí viene lo bueno, ¿no? ¿De dónde saco la información? Oye, hay que recurrir en este caso, a las revistas impresas. Así es, a las revistas, a libros, a desafortunadamente bibliotecas que ya no existen, periódicos. Pero así es. Pero te digo, o sea, es algo que yo creo que debemos tomar conciencia de que esos son auxiliares para nosotros y no son esa parte de nosotros ahí, sino son auxiliares para que hacernos la vida más fácil. Sí, exactamente. Sí nos están haciendo la vida de verdad muchísimo más fácil. Oye, pero también mi querido Angelito, bueno, hace un tiempo yo platicaba con una de mis tías, ¿no? Y ella me decía, oye, el otro día, por ejemplo, que se quedó sin celular, ¿no? ¿Y de dónde sacaba la agenda? Pues ella todavía es de las personas que todavía tiene esas agendas que se utilizaban hace algunos años en donde anotabas el número telefónico, ¿no? Entonces, ella afortunadamente de ahí pudo obtener los números que necesitaba en el momento. Pero imagínate nada más, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo no la utilizo, ¿no? Para mí es muchísimo más fácil buscarla, ya sea en mi teléfono, buscarla en mi iPad y listo. Bueno, pues ahí están todos mis contactos, pero se te va la luz, se te va el internet y demás, ¿qué haces? Oye, como por ejemplo cuando fue el sismo aquí en Ciudad de México en septiembre, en donde llegó un momento en el que nos quedamos sin luz, sin internet, sin nada. Mira, así es, nos hemos vuelto dependientes completamente de esta parte de tecnología, que quiero que quede bien claro, no soy antitecnología, yo la disfruto y la trato de explotar lo más que puedo para que me dé sus beneficios, pero es cierto, o sea, nosotros ya ahorita dependemos tanto de, que ya nos enseñamos a depender tanto que estas formas auxiliares o estas otras formas de comunicación, ya no las practicamos y ya no las tenemos. Exactamente. Y yo creo que hay que volver a esto, ¿no? Exactamente, así es. Pero bueno, ¿qué te parece si seguimos platicando acerca de toda esta inteligencia artificial y lo que falta del metaverso después de un corte de estación? Nosotros vamos a este corte, no tardamos y enseguida regresamos. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento, regresamos. El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México. México es el país del vino. En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta a que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Esta es la estación que toca tus éxitos.
Regresamos a Tendencia Digital. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestras señales de 3xradio.es.tl, también en nuestro live de Facebook, a través de Calvillo 101.3, la rielera HD Digital, y Radio Variedades 1095. Bueno, pues nosotros continuamos con este interesante tema de la inteligencia artificial. Mi querido Aito, ¿tú sabes en qué se diferencia un programa informático a una inteligencia artificial? A ver, platícame, Beth. Bueno, pues se ha visto que la inteligencia artificial, y como existen diferentes interpretaciones y variados objetivos, ¿sí? Prácticamente existen muchos tipos y algunos de ellos aún son muy experimentales, y para no pues irnos más allá de la información. Los que se utilizan en informática, los móviles, los servicios de internet y otros ámbitos cercanos a los usuarios a pie, bueno, prácticamente se puede decir que van, sí van ligados con una inteligencia artificial, pero también tienen un programa informático que es el que nos puede ayudar muchas veces a obtener toda esta información. La verdad sí, no estaba yo enterado de esto, pero sí es sí es muy válido, o sea, es que dentro de más información le des a la inteligencia artificial, más te puede ayudar y más ella hace estos tipos de análisis. Exactamente. Por ejemplo, en un programa informático, por ejemplo, tú pones una lista, ¿no? Digamos, hay más bien, existe una lista de órdenes en donde tú le puedes decir, haz una operación matemática y el resultado, bueno, te va a aparecer en la pantalla, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú le preguntas a ya sea Siri o Alexa o a, digamos, al asistente virtual que tenemos ahora, y te da hasta la, se puede decir hasta el punto tal, y te explica el por qué, ¿no? O sea, te da más datos. Así es, y lo más curioso es lo que te digo, tú puedes interactuar en cierta forma con con esta inteligencia artificial, puedes entablar hasta una conversación, hasta te contesta, no sé si alguna vez le has dicho a Siri, cuéntame un chiste, asústame, y lo hacen, claro. O sea, ya desde programado, luego. Y y te tocan, como te digo, esos temas que a ti te interesan por esa, por esa información que a uno les da. Exactamente, y sí, de verdad, a mí, por ejemplo, bueno, yo sí tengo a mi Alexa aquí conmigo y todas las mañanas, ¿no? Le puedo preguntar qué día es hoy y me contesta la temperatura a la que nos encontramos. En la mañana, por ejemplo, le pregunté, oye, Alexa, dime qué temperatura tenemos, ¿no? Y me dijo, estamos a 17 grados y por la noche va a estar a 8 grados, ¿no? Entonces casi casi me dice, arrópate bien para que no te me vayas a enfermar o no te vaya a dar el COVID, ¿no? Casi casi le preguntas, Alexa, ¿hoy con quién se peleó Adame? Ajá, te da también seña y santo y de dónde, las coordenadas exactas. Exacto. Es lo que te digo, no hay que perder el suelo de lo que son estas inteligencias artificiales. Estas inteligencias artificiales son nuestros auxiliares, son nuestros son aquellos que nos van a ayudar para que nuestra vida sea más fácil. No son nuestra vida. Ese yo creo que es un punto muy importante para esta y el tema que tenemos ahorita, el que sigue, que es lo de metaverso, que tenemos que tenerlo bien bien claro, porque mucha gente no lo tiene. Mucha gente vive de estas inteligencias artificiales y quiere vivir de fuera de su realidad. Exactamente, y sí, es cierto, ¿no? Entonces, de verdad, todo esto, ¿a qué nos está llevando? Por ejemplo, bueno, yo veo, ¿no? Todos los días
hay un programa que a mí me gusta, donde también salen los gadgets que van sacando las empresas, ¿no? Digamos, de tecnología y bueno, todo lo que puedes hacer, ¿no? Con estas inteligencias artificiales, ¿no? Hace rato estaba yo comentando con mi hijo precisamente un collar para mis gatos, ¿no? Que me encantó, en donde también te pone, te da el peso, te da sí, la cantidad de pasos que ya dio el animalito, te puede dar prácticamente le escanea su cuerpecito para saber si tiene o no tiene algún malestar, ¿no? Ya de plano no nos dice qué está pensando el gato porque ya es demasiado, pero bueno, para eso se trabaja con estas inteligencias artificiales, ¿no? Así es, y como te digo, va siendo un auxiliar para nosotros, pero no olvidemos que, por ejemplo, en el caso este gadget que tú mencionas, no olvidemos que es necesario que el animalito tenga su veterinario de cabecera, que el animalito tenga que ir a hacer sus vacunas y todo, no porque el gadget me está diciendo, está bien, no le pasa nada, sus pulsaciones, sus latidos cardíacos son normales, su temperatura es normal, no quiere decir que el animalito o la persona en este caso tenga que tengamos que hacer esto que es importante, que por ejemplo en este caso es ir al médico, ¿no? Exactamente, sí, en este caso llevarlo al veterinario, pero, o sea, por un lado está padre porque sí, efectivamente, muchas veces no sabemos interpretar qué es lo que tienen nuestras mascotas, ¿no? En general, sí, y esto pues nos ayuda prácticamente a darnos una idea de que es momento de llevarlos con un especialista y que los revisen, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos topado, y yo lo digo por experiencia, que por dejar a nuestras mascotas a lo mejor unos meses sin revisión veterinaria, pues ya de repente ya les creció que el tumor, que ya tienen cáncer, etcétera, etcétera, entonces realmente esto sí nos viene a facilitar muchísimo la existencia. Así es, Beth, es nuestro ayudante, es aquel, es aquel que nos va a decir, mira, aquí hay algo raro, hay que atenderlo. ¿No? Y es excelente, ¿eh? Ahorita que lo estás mencionando, yo también dije, bueno, sería una muy buena opción para mis perritas, para también saberlo, ¿no? Porque hay veces de que de repente la ves echadita y dices, ah, está triste, o ya está cansada, y no es así, ¿no? Se siente mal, pero como no lo pueden expresar, gracias a este tipo de tecnología, podemos nosotros saber que ahí hay algo que no está bien. Exactamente, pero bueno, que ahora te voy a leer un texto que aquí también me encontré, de las fake news, de lo que pueden llegar a ser nuestras inteligencias artificiales. Y dice así: hace unos meses los creadores de un generador de texto con inteligencia artificial llamado GPT-2 decidieron no ofrecerlo al público, pese a que esa era su intención, porque se dieron cuenta de que era demasiado peligroso. Comprobaron con asombro que la inteligencia artificial había aprendido por su cuenta a crear noticias falsas o fake news, ¿no? En este caso, en una de las pruebas, se le pidió redactar un texto basado en una frase que decía: reciclar es bueno para el planeta. Una idea en la que está de acuerdo la mayoría de las personas, más sin embargo, bueno, esta inteligencia artificial redactó lo siguiente, dice: reciclar no es bueno para el mundo, es malo para el medio ambiente, es malo para nuestra salud y es malo para nuestra economía. No estoy bromeando, reciclar no es bueno para el medio ambiente, es destructivo para la tierra y para las principales causas del calentamiento global. Reciclar no es bueno para la salud, contribuye a la obesidad y a enfermedades como los problemas cardíacos y el cáncer. Reciclar es malo para la economía, incrementa los costes de producción y por lo tanto el precio de todo lo que se fabrica. Reciclar no es bueno para nuestra nación. ¿Cómo ves? No, pero no había yo leído algo así, pero por lo que yo he leído, si tú no le pones, si tú no le das esa información a la inteligencia artificial, no te la va a sacar. Si la base de datos de la inteligencia artificial es cercana a lo que tú quieres o es lo que tú quieres dar a expresar,
y tiene filtros para que esas informaciones y ese tipo de palabras claves ella no la no la absorba o ella no la acumule, no te va a redactar esto. Entonces, a mí sí se me hace algo raro de que por sí sola haya decidido hacerlo. No, si no tiene esa información o no tiene una programación, no lo va a hacer. Es por lo que yo estuve investigando, es esto, es yo recopilo y yo te doy. Y yo te voy a dar lo que yo esté recopilando, lo que tú me hayas dicho, que yo sí puedo almacenar y puedo analizar. Exactamente. Pero bueno, pues es que, oye, existe tanta información que a final de cuentas, bueno, ellos están programados, estas inteligencias artificiales ya están tan programadas a buscar de todos los textos, párrafos o de toda la información que encuentran, que obviamente, bueno, al momento yo pienso, ¿no? Al momento de redactar, ya pues se pierde, digamos, la nota verídica, ¿no? Así es, tal vez no tienen eso. Es aquí lo que platicamos de la diferencia entre lo que nos dicen la ciencia ficción a lo que está aterrizando ahorita con nosotros. No tiene la capacidad de discernir, sí tiene la capacidad de análisis. Entonces, realmente no discierne o no razona lo que él está poniendo, que es bueno o que es malo, porque el concepto de de lo bueno y lo malo, aparte, no es un concepto universal, no es Claro. porque es un concepto más individual. Entonces, como no es un concepto universal, por eso no pueden discernir, no pueden tener esa conciencia para decir, ah, esto es bueno, ah, esto es malo. Simple y sencillamente, como ahorita me comentabas, ellos dicen, ella escribe, manda esta noticia que para sus parámetros en los que está programada es lo que se tiene que poner. Entonces él no va a decir es bueno o es malo, simplemente lo escribo y adiós. Claro, sí, en eso tienes toda la razón. Oye, y bueno, estas inteligencias artificiales que ya son de última generación y que también más bien, se están ocupando muchísimo por parte de estas personas de Tesla, de SpaceX, ¿no? Realmente ya nos están llevando a otro nivel y entre ellos, bueno, al siguiente tema que ahorita vamos a empezar a tocar, ¿no? No sé tú qué opines, Angelito. Sí, estamos teniendo un avance espectacular, un avance, si quieres, lo llamamos brutal, en el aspecto tecnológico, y tenemos que ir, al paso, ¿no? Porque si te atrasas o si decides, no seguir, te vas a quedar atrás, te vas a quedar rezagado. Y Exacto. tenemos este gran, compromiso con nosotros de seguir con la tecnología. Y sí, Así o sea, es. y nos está llevando a algo que está, como ahorita lo que vamos a comentar, que está en experimentación todavía, pero que se está acercando, que no se sabe si se va a realizar o no se va a realizar todavía, pero sí es algo que en teoría ahí está. Exactamente. Y sí, con esto van a venir muchísimos cambios más profundos, tanto en Internet como en nuestros teléfonos móviles, como en nuestras tabletas digitales, en todo, ¿no? Y ya de aquí, bueno, parte exactamente este tema que también traemos, que es el metaverso, ¿no? Sí, ahora sí que es el futuro de la convivencia humana. De hecho, actualmente hace un rato estaba platicando, oye, con un millennial, ¿no? Digamos, ¿sí? No, y este más bien era centennial, porque no es millennial, es centennial. Y le preguntaba precisamente acerca del metaverso, ¿no? Él como me decía mi hijo, ¿no? Mira, ¿te acuerdas de la película esta de ¿qué es Play One o Play Ready Ready Player One? One. Ajá, Ajá. esa.
esa misma, ¿no? Dicen donde obviamente tú ya empiezas a interactuar, a lo mejor te pones tus lentes y te metes a un, digamos, a otro universo paralelo en donde tú puedes salir, ¿no? En donde tú puedes hacer las actividades que ya actualmente no las puedes hacer, digamos, como lo que estamos viviendo por medio de la pandemia, ¿no? Sí, nosotros ya no somos tan libres de andar sin cubrebocas, ¿no? Ya no somos tan libres tampoco de andar en la calle como lo hacíamos anteriormente debido a este alto índice de contagios, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor nosotros lo estamos viviendo de esta manera. En esa película es por medio de la radiación, del cambio climático, etcétera, etcétera. Y bueno, es donde se vive precisamente este metaverso, ¿no? O esta convivencia humana que se genera entre las personas para poder, digamos, volver a una vida normal, ¿no? Como la que teníamos anteriormente. ¿O tú qué opinas? Bueno, yo sí tengo aquí una opinión completamente encontrada en todo esto. A ver. Yo pienso que esta... Vamos a debatir. Bueno, esta película sí nos muestra Ready Player One, o sea, te muestra una situación acerca de la convivencia. Sí, pero ¿Qué de convivencia real y qué de convivencia ficticia? Al final, crean un avatar completamente diferente a lo que son ellos, una cosa imaginativa completamente, una ficción de ellos, de los protagonistas. Vamos a hablar hasta de la película. Y están ellos buscando, se trata de buscar unas llaves para que sean los dueños de todo lo que... No me acuerdo cómo se llama, paraíso, oasis se llama. Oasis. Ajá. Oasis se llama el Va, yo estoy de acuerdo, como te platicaba, en todos los avances, en lo que es bueno. Pero yo no estoy de acuerdo, muy de acuerdo en este tipo de volver a la convivencia, una convivencia ficticia, una convivencia ya como tal, convivencia. De que no te conozco a ti, Beth, yo te voy a conocer, voy a crear un avatar. Y tú no vas a saber cómo soy, cómo pienso, porque yo estoy atrás de una computadora y tú no vas a saber quién soy, ni cómo soy. Sé que no es garantía el hecho de conocer a una persona de frente para que no sufras un engaño, para que no sufras una decepción, o tal vez sí, ¿no? Para que no, como que no me dio mucha espina, no muy buena espina, así que mejor me alejo. Está muy complicado esto. Yo sí soy de la idea siempre que una convivencia personalizada es mucho mejor que una convivencia virtual. Ahora, claro. Precisamente teníamos ahorita de esto, teníamos una plática aquí con Fabi, con mi novia, estábamos platicando, y ella me decía, oye, ¿sabes qué? Es que sería muy padre el hecho de que ya nos conocemos en un trabajo, hacemos una reunión virtual, como si fuera nuestro Zoom, pero nosotros con nuestro avatar ya nos conocemos y hacemos nuestra reunión virtual y ya un poquito más con un poquito más de contacto o menos despersonalizada, porque ya tienes un avatar a quien estás viendo. En esos aspectos yo estoy muy a favor de esto, no estoy a favor de que se vuelva una situación de convivencia, un metaverso como el de Ready Player One, ahorita, porque si así con las como estamos nosotros conviviendo, se ha deshumanizado mucho este aspecto. Yo creo que con algo así, el hecho de que tú no tomes tu realidad y tu realidad sea un mundo virtual. Si es esto, o sea, pierdes completamente el piso de tu realidad. Claro, sí, entonces, es cierto. Sí, yo estoy como que con sentimientos encontrados, porque a mí me encanta esto, me encanta del metaverso, el hecho de que tú puedas meterte al metaverso y en lugar de estar dándole vueltas aquí a la máquina en Amazon, tú puedas ir caminando y ver, quiero ver no sé, X cosas de que quiero comprar y meterme en la tienda y yo estar viendo en una situación virtual. Claro,
Exactamente. Oye, Angelito, ¿te parece bien si continuamos con este interesante tema después de un corte de estación? Claro que sí, nos vemos después del corte. Ok, perfecto. Bueno, pues nosotros vamos rápidamente a un corte de estación, no tardamos. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento, regresamos. Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza, si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad, si sientes desesperación o crees que no puedes más, dialoguemos. En la línea de la vida alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales. Te damos el apoyo y la información que necesites. Juntos por la Paz. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. México es el país del vino. En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta a que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Ya estamos de regreso en Tendencia Digital. Pues nosotros estamos aquí de regreso en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando. Quiero compartirles una información, ¿sí? Y esto es con respecto a nuestro tema del día de hoy, que es el metaverso. Y bueno, este es un concepto de ciencia ficción que muchas personas en la industria de la tecnología imaginan como el sucesor de nuestro internet actual, ¿sí? En este momento, bueno, es solo una visión, pero pues estas grandes empresas como Facebook tienen como objetivo convertirlo en un escenario de muchas actividades en línea. También va a incluir el trabajo, el juego, el estudio, las compras. Y Facebook, bueno, se está con, está tan convencido de este concepto que pues sabemos que hace unas semanas atrás se rebautizó a sí mismo como Meta, y esto pues para resaltar el impulso para dominar el metaverso, ¿sí? Y pero pues también, o sea, metaverso es un acrónimo de Meta, que significa trascendente, y verso, que es a través del universo, ¿sí? Entonces, mi querido Angelito, ¿tú qué me dices acerca de esto? Bueno, vamos a el metaverso es un concepto que aparece primero en lo que es el libro de Neil Stephens, Snow Crash. Ahí es donde aparece este metaverso, donde el protagonista entra a este mundo virtual para huir y ahí salir victorioso de gentes que lo están persiguiendo. Okay. Ahora, para nosotros, bueno, en la teoría, porque realmente lo que platicábamos es algo que probablemente se haga y probablemente quede ahí, probablemente quede en que pues ya no se hizo, porque sí necesitamos de ciertos artefactos para poder entrar a este metaverso, artefactos que tal vez no estén al alcance de mucha gente y tal vez eso puede hacer que no sea tan grande como lo planea Zuckerberg, pero sí vamos a tener unas gafas virtuales, vamos a tener unos guantes virtuales, exactamente como lo habíamos visto en esta película que estamos platicando de Ready Player One. Ajá. Ese tipo de accesorios o gadget que vamos a necesitar para poder entrar a este metaverso. Ahora, claro. Están hablando que hay tres aspectos que maneja el metaverso, que es uno, es la presencia, que es el hecho de nosotros estar presentes. Manejan una forma sensorial para y poder estar en contacto con otros avatares, no vamos a decir con otras gentes, porque realmente no, sino vamos a estar en contacto con otros avatares. Esa es la presencia. Después, lo que es la interoperabilidad. ¿Esto qué es? Esta interoperabilidad es el hecho que nosotros podamos movernos sin problemas por todo el mundo virtual. Por todo el mundo que programen, dependiendo de las compañías a las que
podamos acceder en este metaverso a todo eso, por poder movernos. Y la estandarización, ¿qué es esto? Es esta, manejar esos parámetros para que podamos estar en todos lados y podernos brincar de un Facebook a un Amazon, de un Amazon a un WhatsApp, y esto es estos estándares que se van a manejar. Sí, realmente yo siento que sí estamos un poco lejos de que podamos tener ya esto palpable. Y hay muchas cosas que como sociedad, como nosotros, debemos de poner en claro antes, y también la tecnología lo tiene que poner un poco en claro. Exactamente, pero bueno, déjame decirte, okay, sí, tienes mucha razón en cuestión de que se necesitan ciertos aditamentos tecnológicos para que podamos ahora sí que tener acceso a este metaverso, ¿no? Pero lo que sí vi, por ejemplo, en la mañana es precisamente ya hay una computadora que se está actualmente digamos, está en estudio, ya está realizada, pues, o sea, ya físicamente está en pruebas, digamos, pero es precisamente para poder ingresar a este metaverso que nos está ofreciendo Facebook, ¿no? Por medio de Mark Zuckerberg. Entonces, realmente, pues así decíamos hace algunos años con internet, ¿no? Y ya ve, ahorita la tecnología pues ya nos alcanzó, ¿no? Y ahora como lo comentábamos hace un rato, ya nos hicimos dependientes de la tecnología. Entonces, ¿tú crees realmente que pueda pasar eso? Yo siento que sí va a traspasar ahora sí que, digamos, vamos a tener en algún punto todos acceso a esta realidad virtual, ¿no? Mira, sí creo que va a llegar un momento en que sí lo vamos a tener. Sí tienes razón, nos ha alcanzado mucho esta tecnología, tanto es de que recuerdo mucho que el acceso, por ejemplo, a un WhatsApp era muy complicado para muchísima gente, pero uh-huh. se crearon tecnologías más económicas, tecnologías al alcance de muchísima gente para que pudieran tener esta aplicación y poder entrar a este mundo de los mensajes instantáneos. No dudo que también va a ocurrir lo mismo cuando empiece lo del metaverso. Cuando empiece esto del metaverso, también va a haber tecnología al alcance de mucha gente. Pero sí creo que sí se necesita tener mucha mucha comunicación, o tal vez mucho de esto, esta estandarización entre todo lo que es el internet y la gente que tienen aplicaciones para que se puedan entrar a este metaverso. Yo creo que sí va a tardar un poco, porque sí estamos hablando de un avance cañón, un avance donde vamos a poder estar en esta situación virtual. Te digo, no estoy yo en contra, al contrario, sería fabuloso tener una conversación en WhatsApp con alguien y tenerlo casi casi frente a frente con nuestros avatares y tener esa conversación, ¿no? Y ver tu gesticulación, ver tu forma de mover las manos y todo, sería fantástico, ¿no? Y de igual manera con la situación del trabajo. Que nos vamos más a eso, ¿no? Un poquito inclinándonos al trabajo, no al trabajo virtual como lo manejan, como leía yo un artículo que al rato vas a decir que tu sobrino tiene, ¿qué hace tu sobrina? Es el encargado de una tienda en el metaverso. Es cierto, sí, claro. O sea, va a haber todo eso, pero esto que nos puede traer para el trabajo, esto que nos puede traer el hecho de que, no sé, muy probablemente tú esté el médico en una cirugía y necesite una opinión de de otro médico que está en Japón y se meta, vamos al metaverso, entro, te veo, ¿sabes qué? Yo opino esto. Es fabuloso, ¿no? Una situación de ese tipo, de esa magnitud de alcance de la tecnología, uh-huh. sería fantástica. Claro. Y creo que va a llegar el momento. No sé qué tan fuerte vaya a pegar,
qué tan fuerte vaya a ser, porque también hay que recordar que hubo muchísimos, muchas cosas que decíamos que iba a ser un boom, y a la mera hora, chin, ya cayó, ¿no? Me acuerdo mucho cuando salieron los discos compactos, salieron unos discos que se llamaban los multidisc, donde podías tener música, podías tener tus fotos, puedes tener un montón de cosas en estos multidisc, o los mismos LaserDisc que decían que iba a ser la innovación completa, y de repente se apagaron, se fue abajo, fue algo que no funcionó. Lo mismo pasó con teléfonos, no sé si recuerdas, dentro de más chiquito el teléfono era lo mejor, y cuál ahorita dentro de más grande tengas tu, ya no son ladrillos, ahora son azulejos, dentro de más grande tu azulejo, más padre tu teléfono, ¿no? Claro. O sea, este tipo de cambios tecnológicos que los veíamos muy muy avanzados y muy buenos, no se dieron. Y yo espero que tal vez se dé el metaverso, porque sería una cosa fantástica. Pero sí siento que nos falta un poquito. Quizá, yo no creo que nos falte un poquito, yo creo que ya esto se viene cocinando desde hace mucho tiempo, y bueno, por algo precisamente volvemos a lo mismo, Facebook cambió a Meta, pero bueno, pues hay que seguir esperando a ver qué es lo que va a pasar en los siguientes meses, qué otras novedades nos van a traer, y bueno, pues aquí mientras, y por lo pronto, nosotros seguimos. Angelito, ya estamos a punto de despedir el programa, ¿algo que quieras agregar? Que agreguemos uno, que hay que esperar todos los cambios tecnológicos bien, hay que usarlos como lo que son, como son nuestros auxiliares, como te lo había dicho, no nuestro modos de vida. Me refiero a una vida de interactuar con gente, pero sí hay que esperarlos con bien, y ojalá y llegue. Y reiterar lo que habíamos platicado en un principio, por favor, cuidémonos mucho. A pesar de que ya se está bajando estos tipos de contagios, pero hemos roto récord de contagio y hemos roto récord de fallecimientos, así es de que, por favor, cuidémonos mucho. Exactamente, pues muchísimas gracias. Bueno, pues yo también por lo pronto me despido, también con las mismas recomendaciones que mi querido amigo y compañero Ángel Conde, que es precisamente eso de seguirnos cuidando. De verdad no hay que bajar la guardia. Queremos ahora sí que volver a nuestra vida normal, pero qué mejor que poderlo hacer con estos cuidados y que podamos abrazarnos próximamente. Y bueno, pues por lo pronto yo me despido, soy Beth Cervantes, a nombre de mis compañeros, tanto de Mau, que está en los controles técnicos, muchísimas gracias Mau, a nombre de mi compañero Ángel Conde, y bueno, a mi nombre, les agradecemos mucho por haber estado el día de hoy con nosotros, nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho, nos escuchamos. Hasta la próxima. Tendencia Digital. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión.